Al parecer, vendedores de nacionalidad venezolana en el barrio Los Libertadores recibieron con piedra a los miembros de la Policía y el Ejército Nacional. Allí lograron la incautación de gran cantidad de carne de contrabando. Con piedras y hasta con botellas llenas de gasolina, fueron recibidos los uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, cuando realizaban la intervención de la Plaza de Mercado Satélite por parte de las personas de nacionalidad venezolana en el barrio Los Libertadores. En los controles que venimos haciendo en el sector de la Mediagua y Paso Canoas, se realizó una intervención con Ejército Nacional, Armada Nacional, e igual forma el grupo del ESMAD, en donde al llegar a realizar el procedimiento, en donde se realizó la aprehensión de aproximadamente 170 kilos de carne procedencia extranjera, es decir, de contrabando. Fuimos recibidos a piedras por parte de, en su mayoría, venezolanos. Los que ustedes pudieron ver en algunas imágenes, en las redes sociales, algunos venezolanos, y ahí es donde contamos y requerimos el apoyo de todos los ciudadanos araucanos. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, en Arauca, Mayor John Alfonso, manifestó que las autoridades civiles y la comunidad en general respaldaron a los uniformados. Con la Alcaldía Municipal, desde el Gobierno Nacional, con la Secretaría de Salud, la Unidad de Salud, con la Gobernación, todas las entidades del Estado, con Migración, la idea es que cada entidad enfoque sus esfuerzos con su oferta institucional y así vamos a empezar a llevar a todos estos lugares, no solo a la Mediagua, sino a todo en donde tengamos el problema. La plaza de mercado, los sitios donde esté el problema, ahí deben estar todas las autoridades. De igual forma, seguimos con los controles. Mediagua y Paso Canoa, para nadie es un secreto que es un sitio crítico por la orilla del río. Es en donde ahí tenemos que mostrar institucionalidad y empezar a seguir haciendo las intervenciones. Según el alto oficial, la POLFA tenía programado la intervención, pero fueron recibidos con piedras y botellas. Inicialmente teníamos el operativo, como los controles que venimos realizando diariamente. Empezamos a hacer el procedimiento, pero con sorpresa nos damos de cuenta que algunos sujetos de estos ya estaban preparados, tenían piedras, es decir que tenían piedras detrás o en sus casas con el fin de agredir a la fuerza pública. Y de igual forma ya tenían botellas con gasolina para lanzárselas a los policiales y a las fuerzas militares. Es bueno aclarar de igual forma o indicar que fuimos víctimas, e igual forma se dañaron bastantes escudos de un grupo que tiene el ejército. Fueron dañados. Durante la sonada que se presentó en este sector de la capital araucana, se presentaron 4 soldados heridos. Tuvimos aproximadamente unos 4 soldados con algunas lesiones, gracias a Dios, afortunadamente sin gravedad, ya se encuentran dados de alta. La Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, regresó en el día de hoy al sector, pero no se encontró ningún vendedor ambulante. El día de hoy fuimos otra vez al sitio. ¿La idea cuál es? El día de hoy fuimos al sitio y cuando llegamos no encontramos nada, ya no sé si ya estaban avisados. Entonces la verdad, pues hicimos un trabajo como de verificación. La idea es llegar con todo el soporte institucional, verificar los niños, porque es ahí en donde la ciudadanía tiene que saber que colocan los niños, mujeres embarazadas, de escudos prácticamente, con el fin de que nosotros no procedamos. Tenemos que llegar con el Instituto de Bienestar Familiar, verificar los lugares, porque hay muchos negocios de estos que no tienen nada de documentos, nada de documentación. Es decir, ahí debemos llegar con toda la institucionalidad, Cámara de Comercio, Rentas Departamentales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la DIAN, toda la institucionalidad mirando y llevando su oferta institucional con el fin de acabar con esto, porque eso la verdad es un alcahuetadero, por decirlo así, porque la mayoría es invasión y lo que nosotros venimos realizando son los operativos con el fin de mitigar esto y tratar de que esto no sea grande. Los operativos continuarán en el malecón con el fin de contrarrestar la venta de mercancía de contrabando en las calles.